cantidad de... se hacen acreedor de su primero y último $500. Atención por favor, porque viene el anuncio oficial. Y el anuncio oficial es que la familia Barrientos no solo ganó este juego 2-1, sino que la familia Barrientos avanza a la final y la posibilidad de ganarse. $500 más. Pero la noticia es, porque siguen las buenas noticias, que la familia Barriento, aparte de eso, todavía no lo reparta. Para la foto, ok. Bye. La familia Barrientos. La familia Barrientos tiene la oportunidad por haber ganado 2-1. De jugar una ronda más por $500 en este mismo y preciso momento, que se llama la ronda de las preguntas rápidas. Así que, capitán, elija a dos personas de su equipo que jueguen este juego por $500 más. Si lo completan, ustedes se llevan $500 más. Si no, pues no se llevan nada más y los $1,000 estén 100 para ustedes. Así que elija por favor a dos personas, dos concursantes que vengan hasta acá y les voy a explicar cómo se juega esta ronda. Ustedes ya pueden pasar a sentarse, perdedores, y el público les dice ya me salió por el camión de los tucos. Mañana voy a repartir. Vale, pasar a la siguiente ronda, no llevarse $100 cada uno. Salud, Chalío. Oh, qué vergüenza. Los invitaremos pronto. Y el público, manda la cara. No, la familia Mengíbar. No mover silla. Mírame. Para la próxima será, yo sé que va a haber una próxima. Yo lo que me pregunto es, con esto me iba a... ¿Qué fue? No hay futuro y... Uno, dos, tres, cuatro. No representan los salvadoreños, como dice el Cotomelo. Menos mal que me pidieron eso al principio. Por favor, diga que los que van a participar no nos representan. Vale, vamos a ver aquí con la familia Barrientos. ¿Quiénes de ustedes van a jugar este juego? Solo dos. Padre e hija. ¿Cuál de las dos hijas? La Recia y el Jackson. Vale, vamos a ver. ¿Quién de los dos quiere jugar primero? Porque yo les dije, no lo respaldan todavía. Eso es lo que han ganado hasta el momento, $500. Digo, $1,000, perdón. Vaya, Juan, ahí, por favor, prepare todo porque vamos a necesitar su ayuda. A ver si está listo. No me diga que ni eso pudo hacer. Mejor que lo meta, mejor que se vaya de aquí. Ay, oh Dios mío. Llévenlo para el Seibío, el que va a jugar de segundo. Me voy a revolver de la cuadra. Ajá. Es que esa es la situación. No, él es bruto. Mire, siento que me va a dar algo. Si es que en el teléfono del diablo tiene que ser, porque él nunca pudo y le dije agarrar uno de los teléfonos de producción. Ahí, entonces en el tuyo, pues. Un trabajo te dimos, Juan. Uno. Un solo trabajo, mira. ¿Me oí lo que dice aquí tu prima, Juan? Juan, y para eso serví. Una sola misión tenía Juan en toda la tarde. Juan. Vaya, pase por favor, Recia y Capitán Jackson.
Les voy a explicar en qué consiste este juego. Ok, uno de ustedes dos va a jugar primero. El otro va a irse a la cabina del silencio, que es esa cabina roja que hemos preparado ahí. Le van a poner unos audífonos con toda la música alta para que ustedes no escuchen la respuesta del que queda acá, porque yo les voy a hacer 5 preguntas y tienen 25 segundos para contestarla una por una. La primera, bueno, lo que van a buscando son completar 200 puntos. Si completan 200 puntos, 200, señorita, sí. 200 puntos. Si completan 200 puntos, ustedes se llevan $500. Pero si no logran llegar a los 200 puntos, ustedes pues lamentablemente se van a perder la oportunidad de llevarse esos $500. Esto es adicional, esto es adicional. Así que esos $500 depende de ustedes dos. Así que, Capitán Jackson, ¿quién de ustedes dos va a jugar primero? Ok. Le voy a hacer, prácticamente, váyanse. Le voy a hacer 5 preguntas y usted tiene que contestarlos lo más rápido que pueda. Ay. Yo creo que algún otro dispositivo está conectado, ya estuvo. ¿Ah? Ya está. ¿Sí? ¿No? Con el otro teléfono. Se ha conectado con otro más porque aquí me está tirando a mí la notificación. ¿Ah? Apagarlo y... Puede ser, si tenés conectado el otro. No, a veces se conecta en ese tablet. No, es que de la tablet esa se conecta. Ah, esa tablet, tuleta, una tablet de Jonas también, dice. Sí, ah, vaya. Es que se me conecta en esta. Cuando yo pasa, no. Esta es la que tiene mi nombre. No, pero es que el Bluetooth está encendido para otra cosa, para la aplicación. Pero se conecte en esa, porque aquel día la gente lo está ocupando y yo sí me lo no, 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 no puede tener dos Bluetooth a la vez. Ahora, pues, así, Alberto. No, te la mandé para yo, ahorita. Aquí es. Esta era para ella. Ah, sí, esa era. Vaya, vamos a seguir jugando. Si no, pues como dijeron, llévenselo por allá lejos donde no puede casi escuchar. No, no está conectado. Ok. No. Vaya. Entonces, pase por favor aquí la recia y al otro compañero se lo llevan un poquito lejos. ¿Ya lo llevaron? Ya. En el baño. Ya. Ok. Vamos a ver, ¿a dónde se llevaron? Allá abajo. Aquí por este. Sí, pero está la puerta abierta. Así. Ah, sí. Ah. No, en el baño. Le están tapando los ojos. En el baño. ¿Dónde le llevaron? ¡Ya no! ¡Ey! ¡Allá en la oficina, oh! Ah, está bien, ahí tiene el sonido. Vaya, la ronda de las preguntas rápidas comienza a continuación. Yo le voy a hacer una por una y usted tiene que contestar lo más rápido posible. Vamos buscando la pregunta número uno para sumar bastante el punto. Allá va a ir marcando ella cuál va a ir diciendo. Y si es correcto o no, aquí no se puede repetir, o sea, decir una cosa a la vez. Y si no la dice, pues igual vamos a anotar lo que ella va diciendo. Modelo, va a anotar lo que ella va diciendo porque sí lo tiene que anotar y después vamos a ver si sí o no. La pregunta dice así: fruta que por fuera, comienza el marcador. Fruta que por fuera es verde. Kiwi. Vamos a ver. Siguiente. Materia que más odiaba en la escuela. Matemática. Deporte más común es donde sea de segundo la pelota. Fútbol. ¿Para qué utiliza el celular? Llamada. Hombre enamorado, ¿qué le dice a regalar a su novia? Ok. Esa era la última. Esa era la última. Sí, la última. Entonces todavía entra. Él no dijo nada. No dijo, pero puede entrar, pero entra. Muy lento. Sí, se la dije. Porque yo le dije, el tiempo por eso. Ya, no peleé. Hombre. Vení. Entra tu respuesta todavía. Que, decirla. Hombre enamorado, ¿qué le regala a su novia? Flores. Vaya. Okay. Aquí quédate, no todavía. Ok, ahora vamos a llamar al segundo participante. Capitán, venga por favor. Ahorita hay que decir los puntos de ella. Ajá. Okay. Capitán. Por favor, allá me dice los puntos, nada más no la respuesta todavía. Tenía que decir los primero puntos de ella, primero no. Ajá. ¿Ah? Ah, ahorita lo vamos a decir, allá está sumándola ahí a mamá. Se pudo. Una pregunta, cuando le hice la pregunta para qué utilizar el... ¡Aquí está Hilo! ¡Aquí está Hilo! ¡No digas nada! ¡Producción! ¡Ay, no! No,
Y solo olvida los puntos. Y por eso tenía que estar atenta a usted a escribir la respuesta de ella. Ay, niña enamorada, el amor sí la pegaron fuertísimo. Solo sume los puntos, por favor, alguien que le diga qué dijo. Un total es de 147 puntos. 147 puntos. Por lo tanto, aquí el capitán Jackson necesita sumar 53 puntos para ganarse los $500. 53 puntos es lo que usted necesita para ganarse los $500. 53. Ella ya dijo 157. Ok, vamos a ver. Todavía no. Vamos a ver. Viene la ronda de preguntas. Okay, sí, dilo, aquí ponete. Ronda de preguntas rápida, tiene 25 segundos. Si usted dice una respuesta que ella ya haya dicho, se vuelve a repetir y va a sonar un... Clic, clic. Va a sonar un... ¿No tiene sonido para eso? Si dice algo que ya dijo. No. Esa puede ser. Puede dar, y puede dar otra respuesta. No, él tiene también una. Ok, vamos a ver. Si no, yo aquí te digo otra. Ok, comienza cuando yo termine de formular la primera pregunta. Fruta que por fuera es verde. Manzana. Manzana. ¿De materia que más lleva en la escuela? Matemática. Hola. Sociales. Sociales. ¿Deporte más común y donde se usa pelota? Básquetbol. ¿Para qué utiliza el celular? Para ganar hora. ¿Nombre enamorado que le regala a su novia? Peluche. Peluche, ok. ¡Ay, el Johnny! ¡El Johnny! ¡Johnny! ¡Casi, casi! Perdón por lo que voy a decir, pero son preguntas rápidas. Sí, yo estuve rápido. Mira, terminamos hasta antes del tiempo, terminamos de formularla. Vaya, ajá. Solo hay una observación, pues no la veo. Antes de que Gilo bien, se da la respuesta. Sí, pero ahí va la que entramos, porque no cuenta, porque ya lo que cuenta son los puntos y aquí lo tenemos ya los puntos anotados. Pero ajá, teníamos que dar la respuesta de ella, lo que había dicho primero. Vaya,